va a estar haciendo una dedicatoria a las leyendas del drag en motores rotativos. Entonces nos encontramos aquí con Edgardo Palacio, también conocido como el psiquiatra, quien en su tiempo la puso en la China con los rotativos. Y hoy está recibiendo un homenaje aquí en el Muscle Car Criollo. Háblanos un poquito, ¿cómo se sintió eso? Caramba, tremendo estar con mis compañeros, hablando de 40 años atrás. Antes no es que eran enemigos, pero eran de la competencia. Pero ahora nada, ahora son tremendos amigos y lo hemos podido llegar hasta aquí y recibir este homenaje, pero bien contento por estar con todos acá. Edgardo no solamente se destacó en el dragueo, también el año pasado recibió de parte del CSCPR un homenaje junto a otras leyendas del deporte del automovilismo. También en el circuito te destacaste. Sí, señor, también tenemos. Después del drag me fui al circuito y me quedé hasta ahora. Que es la sorpresa del año que viene, así que es rotativo. Chequenlo. Para GT3. Y espero terminarlo y ya para la primera carrera. Así que, todavía estamos en algo. Encontramos aquí con José Ramírez, quien tiene un precioso Mazda RX3 del 72, pero voy a dejarlo a él para que le explique. Oye, el trabajo que le ha puesto este carro, el empeño que le ha puesto, una preciosidad de carro. Está stock, ¿verdad, José? Sí, ese vehículo es completamente original, es restaurado, pues se pintó, se sacó todo el sistema de la mecánica, los frenos, y todo fue restaurado, que no es la pintura original, pero está original el carro en el sentido de su mecánica, que es la de fábrica. ¿Qué tiempo te tomó hacer esta restauración? Bueno, el vehículo yo lo tengo hace 5 años, y se estacionó como 1 año y medio para hacerle unas mejoras de pintura y estética. Y el resultado, pues, le dieron un look distinto al carro, porque es como una persona que tiene cierta edad y quiere verse mejor, pues hace ejercicio y hace una dieta. Pues los carros para nosotros, ¿verdad? Todos los que nos gustan los carros se pueden identificar con esto. Son como mascotas, son como que parte de la familia. Entonces, vendérselo como que a cualquiera no es como que una opción. Estoy de acuerdo contigo. Regularmente el que tiene este tipo de vehículo no lo vende a un particular. Por ejemplo, el vehículo mío, que está en unas condiciones óptimas, pues lo que hacemos es que buscamos dentro del mismo grupo de amistades cercanas alguien que le interese. Entonces, pues lo que estamos buscando es proteger primero la inversión del vehículo y que lo preserve y lo conserve en las mismas condiciones que está. Bueno, amigos de Revoluciones, estamos aquí con Papo Simmons, que nos va a hablar un poquito sobre este tremendo proyecto, también otro rotativo, pero está montado en algo bien distinto y bien exclusivo. O sea, chequense esto, él nos va a hablar, es una B2087, cabina y media. Y entonces explícame, ¿de dónde surge la idea de ponerle un motor rotativo a esta guagua? Bueno, siempre yo me crié en motor a 2 ciclos. Y pues lo más parecido a 2 ciclos y el 2cito es un motor rotativo. La guagua se me había dañado 2 veces y yo dije, a la tercera te saco el motor. Ya la tercera vez se rompió y dije, ahora viene el proyecto. Y empezó el proyecto de instalarle un motor 13B. 6 años me tardó, poco a poco, en la marquesina de casa. Todo el mundo dice, ¿en qué talle yo en mi marquesina? Pero no solamente la guagua es una cosa bien exclusiva y bien bonita.
la guagua es ganadora, ¿verdad? Hablame un poquito de ese premio que te llevaste. En Furia Week competí, la guagua aquí donde ven, ya el día de hoy más o menos tiene aproximadamente 14 años hecha, pero para el 2006 yo la saqué, la saqué a la calle en 2004. Fui al 2006 a Furia Week, me llevé primer lugar, la picote, podemos decir la ganadora. Este es Chiqui Fonseca, el del Hot Pepper, el que estaba en las pistas de dragueo en aquellos tiempos. ¿Cómo para qué tiempo eran esos? 67, 68. Conoce al Hot Pepper, porque eso era lo del momento. Estoy bien contento, a mí me gusta participar en todos estos eventos de auto show, de todo este tipo de eventos, porque ya yo no corro, ya estoy retirado de los autos de carrera y me gusta venir a estos sitios y disfrutar del ambiente, de los amigos, que hace mucho tiempo que uno no los ve, pero esos son mis hermanos de la fiebre. Nosotros hicimos un Chevrolet 57, después hicimos el otro proyecto, el segundo proyecto de un Corvette del 1962. Tuvimos unos años corriendo con ese carro, luego buscando más velocidad, hicimos un Fiat Topolino de 1948, que hoy día pues se le vendió al señor Juan Corvette. Nosotros fuimos el que hicimos ese proyecto y después pues se lo... Ellos siguieron con su estilo, sí, claro que sí. Eso es correcto. Tiempo fue 6 segundos en octavo en el 70. No está fácil. A gasolina solamente, no blog, no turbina, nada, solamente gasolina era lo que se usaba en ese tiempo. Esto, ¿qué tú le recomiendas a la juventud que, ¿verdad?, que nos ve también acá a través de la revista? ¿Qué tú le recomiendas que quieran incorporarse en el dragueo? Yo le recomiendo a todos estos jóvenes hoy día que por una razón u otra se van a la calle a hacer competencia y ponen en riesgo la vida de ellos y la de las otras personas. Yo siempre les recomiendo a ellos que vayan a estas pistas, que ahora mismo la de Salinas, pues ahí por lo menos ellos se curan. Pero coger en la calle no creo que sea lo positivo en estos momentos, porque en verdad es súper peligrosísimo. De Revoluciones, estamos aquí en el Muscle Car Criollo y Clásico Modificado número 7 y nos encontramos con una gente que siempre asiste a estos eventos y es la gran familia de los Dirty Rotten Bastards. Más que un grupo, es una familia, y para esto tenemos aquí a Joey, que nos va a hablar un poquito sobre Dirty Rotten Bastards. Bueno, pues básicamente estamos aquí en el día de hoy apoyando a Cheito. Desde el día primero hemos estado apoyando a Cheito y siempre pues el apoyo es mutuo. Y nada, como tú bien dices, somos amigos, más que amigos, somos una gran familia, no estamos todos. No es un club tradicional, o sea, sí, de que me consideran un muchacho presidente, fundador, whatever, no hay una estructura como esa como tal. Aquí todo el mundo toma decisiones, todo el mundo apoya, todo el mundo tiene voz y voto. Y nada, como tú bien dijiste ahorita, pues hacemos cosas, pues eventos benéficos, ¿no? En muchas ocasiones hemos hecho cositas para el hospital del niño y demás. Hacemos un toy run, que no lo hemos organizado hasta la fecha de hoy, pero así somos los bastardos, dejamos todo por última hora, como todo boricua. Pues aparte de eso, pues somos un grupo que básicamente nos gusta el rock, el metal, estamos todos tatuados, pues tenemos los carros que tenemos, ¿no? Y no tenemos carros perfectos porque no nos interesa tenerlos perfectos. Y pues también pues compartimos la pasión del motociclismo. Y nada, eso es básicamente lo que se compone de los Dirty Rotten Bastards. O sea que si yo quiero ser parte de los Dirty Rotten Bastards, me tengo que tatuar algo. Te tienes que tatuar y entonces todo el mundo tiene que darle el avaro. ¿Y qué me recomiendan que me tatúe?
Ok, vamos a dejarlo ahí. No, son tremendas personas, gente, los conozco hace mucho tiempo. Tienen que apoyarlo en estos toy runs y en estos eventos benéficos, porque hay algo bien importante. A veces, ¿verdad? Es como decir la guagua, los rarrots, uno ve un look por fuera, ¿verdad? Rof y qué sé yo, pero los muchachos tienen un tremendo corazón. Son unos ositos por dentro, así mismo. La página es Dirty Rod Investors PR, es la página de Facebook, y en Twitter también Dirty Rod Investors PR. Estamos aquí con Eugenio Rivera para presentarle un proyecto también bien, bien peculiar. Es un Pontiac Streamliner, ¿verdad? Del 49. Bueno, antes de todo, gracias por tu tiempo y a Revoluciones Puerto Rico, ¿verdad? Este carro, en realidad, yo se lo debo a Frankie Morán. Le dicen Frankie el Loco, de Cielito Lindo de Tu Alta. Porque yo a Frankie le traje un Cadillac y quería cortarlo una Camino. Y él me dio bola negra, me dijo, yo no voy a picar ese carro. Y después de una reunión extendida, me dijo, mira, aquí en Tu Alta hay este carro que a lo mejor podemos rescatar. Y fui a ver el carro y me enamoré porque este es uno de los últimos torpedos. Es un carro del 1949, el chasis es de Impala del 1970, cortado con un tren delantero de Nova. Segundo, el carro tiene disco al frente. Tiene una suspensión atrás de Ford Link que tiene mejor movimiento que el carro original. Es 12 voltios y tiene power steering. Entonces son todas cosas que no existían en el 1949. Le montamos un motor 305 de Camaro del 1983 de Junker. Ese motorcito tiene que estar por los 300 caballos más o menos, ¿no? Correcto. El motor original, cuando rescatamos el carro, tenía un 8 en línea, porque este es un Pontiac 8. Pero no era el motor original, chequeamos los números y el motor estaba trancado. Y chequeamos el libro y ese motor lo que tenía era como 89 caballos de fuerza. Así que cuando le pusimos el 305, subimos de 89 como a 300. ¿El diferencial, la parte de atrás como tal, se mantuvo original? El diferencial es original, la transmisión es una 350, tres cambios short, o sea que básicamente el estándar norteamericano. Este carro tiene un BBS de aluminio de serie 5 de BMW. Y para los que no sepan lo que es un rat rod como tal, ¿qué, verdad? ¿Cómo tú lo defines en este? Porque generalmente vemos los rat rod como oso y eso. Este tiene pintura. Este tiene pintura. Bueno, para ser un naturista, como dicen, algo natural, los rat rod se pintan también. No meramente tienen que estar mohosos. Este carro, cuando lo rescatamos, ya tenía unos problemas que le habían puesto unos bondos. Y mucho trabajo no se ve, que tuvimos que darle forma de nuevo al carro, tuvimos que pelar las puertas, tuvimos que pelar los guardalodos, o sea, tuvimos que darle forma de nuevo al carro. Por dentro está bastante mohoso y lo queremos dejar así porque ese es el look. Entramos con Moncho de Moncho's Garage 67. Tienen que buscarlo, gente, en Facebook, Moncho's Garage 67. Así es que. Y en Instagram también, que pongo mis cositas, porque hay veces que pongo fotos en Instagram que no necesariamente las pongo en Facebook, porque. Y te voy a explicar ahora que mucha gente me pregunta: wow, un garaje, pero ¿dónde estás localizado o algo así? Nada, el garaje viene siendo el garaje de mi casa donde están todos los carros. Las cosas que yo hago en casa, pues uno pues siempre le hace sus cositas. Y por eso es el concepto de garaje o marquesina, porque ahí usted o celebra el cumpleaños de sus hijos, o hace macramé. Sí, es su man cave. Lava el carro, hace todas las cosas en un garaje. Cuando usted levanta esa puerta de garaje, cualquier cosa puede salir. Pues yo quise hacer eso. Yo quise decir, ok, el plato principal de la página son los carros antiguos. Pero aparte de los carros antiguos, está la moda, está la música.
que es la periferia de los carros antiguos. Porque si usted a lo mejor ve un Swingle como este que está aquí, pero si atrás dice Mod Top en una calcomanía, la capota de vinil va a ser en flores. Porque Chrysler dijo, ok, tengo muscle car para los hombres, pero tengo que hacer algo para las damas. Entonces le dijo, ok, te voy a montar un muscle car, pero tú puedes combinar tu carro con de florecita. Si era verde, pues le hacía esto verde en la tapicería. Entonces pues era como que más girly. Tal vez puede ser la bata de eso, ¿verdad? Las batas que uno dice, esa bata con esa florecita. Pero antes venía primero aquí, después se polarizó, qué sé yo, cómo se dice la palabra, a la moda. El rock and roll, rockabilly, la música disco, lo que son los autos. Ustedes si ven por allá, después pueden ver el Lincoln del Chef Bugutu. Eso es un pimp ride de los 70. Eso es el pimp a la enésima potencia. Usted tiene que ir su trajecito, su gorrito con la plumita y los zapatacones, todo en poliéster. Y eso era la moda pimp. Pues esa moda tiene que ir con ese tipo de vehículos. Este hombre es el gurú de los carros clásicos, gente. Tienen que visitar su página, Moncho Garage 67. Y 67 no creo que sea por la edad, porque este muchacho tiene como 25 años nada más. No es que nació para esa fecha. ¿Saben que el 67 es por el año de... Chacho, pero no te tira al medio, Moncho, no te tira al medio. Pero te ves bien para... Todavía. Te ves bien para 80 años. El Oil of Olay de... Todavía, de Nidia Caro todavía me está haciendo... Okay. Vieron. Ahí está. Si no, el Botox. Ya mismo nos ven con Botox, gente. Bueno, pues nada, para Revoluciones, Denis Ducos y Monchos Garage 67. Visiten la página, gente, muy buena. Y visiten www.revolucionespr.com. Número uno, de verdad. Chévere. Gracias, gente. La ley, aquí.